El productor de televisión, Mario Lafontaine, detalló los motivos por los cuales salió del aire el programa Nocturninos, que era transmitido por el canal 52MX de la cadena de comunicación MBS y conducido por Horacio Villalobos. ¿Cómo es posible que un programa como Nocturninos nos lo saquen del aire, dizque porque no le entra ventas, cuando realmente sabemos que es una orden que viene del dueño del canal porque es amigo, bueno, más bien porque tiene que dar bien con el otro señor que es el dueño del país? Asimismo, criticó a la primera dama de México, Angélica Rivera. ¿Quién dice que es legal y quién dice que es ilegal? ¿Quién tiene el derecho de decir qué? ¿Por qué? En este país de corrupción, ¿cómo se atreven a decir esto está bien o esto está mal? ¿Cómo se atreve la niña Peña Nieto a juzgar y a poner la prole? Cuando la que ahora es su madrastra era prostituta, que yo metí a los 14 años a prostituirse al burdel más grande de México. Es increíble. Esto declaró el también especialista en música en el marco de su conferencia Libertad de Expresión en los Medios de Comunicación, que se llevó a cabo en el edificio de la antigua Academia Mexicana de la Lengua, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.